comenzamos el programa de nuestros alumnos, pero el día de hoy no nos acompaña nuestro orgullo escolar, que son los alumnos. En este caso nos acompañan dos profesores que nos vienen a presentar un proyecto muy importante de la técnica número 103. Así que bueno, voy a dar paso para que puedan presentarse ellos mismos y nos platiquen un poco del proyecto que nos vienen a presentar el día de hoy. Así que por favor, tenemos al profesor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Guillén Morales. Vengo orgullosamente de la técnica número 103. Y bueno, soy profesor de la asignatura de español a terceros grados y actualmente encargado de la Academia de Terceros. Ok, ¿y a la profesora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marisela García. Imparto también la asignatura de Ciencias 1, Biología, a primeros años. Y de igual manera, soy la encargada de la Academia de Primeros Años. Ok, perfecto. A ver, platíquenme un poco. ¿Cuál es el proyecto que nos vienen a presentar el día de hoy? Bueno, pues venimos a presentarles pues nuestra página web, que a partir de cualquier buscador en internet pueden ustedes teclear, sectec103.com, y bueno, pues va a haber un despliegue en donde en primera instancia vamos a tener la bienvenida por parte de nuestro director, el doctor Pío Quinto Ojeda Monroy, y bueno, nos va a explicar aquí en qué consiste la página o para qué está diseñada la página. Ok, ¿desde cuándo está en función esta página? Desde hace dos ciclos escolar atrás. Ok, ¿cómo fue diseñada? ¿Quién la diseñó? Fue diseñada por un exalumno, y ya después se le dio el seguimiento, se le dio el seguimiento de continuar con la vigencia de la página. Ok, a ver, cuéntenos, ¿qué podemos encontrar en este sitio web? Bueno, pues nosotros mandamos unas fotos, no sé si las tengan ahí. Ok, presentamos, a ver, tenemos algunas imágenes, por favor. Ok, un segundito. Listo, ahí tenemos las imágenes. Perfecto. Ah, bueno, pues ahí es la página principal. Ok. En la siguiente, por favor. La siguiente. A ver, amiguita, ayúdame. Bueno, bien, aquí observamos la ubicación de nuestra escuela. Ok. Se encuentra en la colonia Potrero, en la delegación Iztapalapa, muy cerca de la carretera que va hacia Puebla. Okay. Está casi a las orillas de lo que es Iztapalapa. Ok, la siguiente. Bueno, pues esa es la bienvenida. Ahorita la que teníamos era la bienvenida de nuestra página. Okay. Ahí podemos encontrar a nuestro director, el doctor Pío Quinto Ricardo Ojeda Monroy, en donde nos reafirma que esto pretende, pues, nuestra escuela pretende formar alumnos con valores en la parte del respeto y sobre todo de la responsabilidad, ya que nuestro lema, por ahí apareció, es con disciplina se puede, puedes y podemos todos. Ok, la siguiente, por favor. Ok. ¿En esta qué parte de la página web es? Bueno, aquí encontramos nosotros, bueno, en la página podemos tener acceso desde YouTube a WebQuest, entonces es una manera muy dinámica en cómo está estructurada la página para que si en algún momento se requiera ver algún video, únicamente damos clic en el icono que nos presenta. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, pues ahí este apartado es de avisos. Aquí principalmente, pues el objetivo principal es estar en contacto con los padres de familia, pues ya que aquí se les informa acerca de las fechas y los horarios de las actividades que tenemos por realizar durante el mes o durante el periodo bimestral. Okay. Y esto nos permite, pues, ahorrar tiempos, ya que los papás en ocasiones, pues, con nuestros chicos, pues, tienen que trabajar. Y la única manera o el único vínculo de comunicación puede ser a través también de nuestra página web, en donde ellos pueden estar al tanto de las actividades que vamos a desarrollar en nuestra escuela. Ok. Los servicios. Bueno, en esta parte, en este apartado, nosotros tenemos la facultad, el papá tiene la facultad de poder hacer la impresión de los materiales que en este caso, vemos un ejemplo en la agenda escolar, la cual trabajamos nosotros un seguimiento tanto de calificaciones como de, no sé, avisos, a lo mejor es una forma de comunicación con los papás, ¿no? De igual manera, en la parte inferior tenemos materiales digitales, ahí tenemos un ejemplo que es en el caso del marco de convivencia,
Okay. De igual manera es información que es muy útil para los papás y para los alumnos. Todos son descargables, todos son imprimibles y todos son pueden ser visibles y accesibles. Ok, para tanto papás como alumnos. Así claro. Okay. Tenemos en esta parte de los servicios, contamos también con las actividades de escuelas para padres, ya que nosotros contamos con el programa que se lleva a cabo los días miércoles, los imparte la maestra Flor Luna, de la materia o asignatura de formación cívica y ética. Y bueno, aquí se suben los contenidos, se suben las lecturas que pueden llegar a abordar en estos talleres, y los papás pueden entrar, imprimirlo y llevarlo el día de la sesión que les corresponde. Y algo muy importante que tengo que rescatar, que acabo de mencionar mi compañera, es la impresión de la agenda. Okay. Nosotros tenemos acostumbrados a nuestros alumnos a hacer el uso o a manejar el uso de la agenda. Esto, como ya lo mencionaba, les permite llevar pues el proceso de su evaluación, sus tareas, los reportes, que en algunos casos se tiene que hacer. Y bueno, nuestras agendas se distinguen por tres colores. Se distingue el azul para primero, el verde para segundo y el rosa para tercero. Así también dos colores diferentes para cada turno. Para el turno matutino está el color azul y para el turno vespertino tenemos el color verde. Okay. Y esto lo pueden encontrar en el área de servicios de nuestra página. Ok, proseguimos con la siguiente, por favor. Academia, ¿aquí qué podemos encontrar? Bueno, este es un apartado que nos sirve muchísimo a todos. Nosotros no estamos organizados por academias, trabajamos en colectivo. Entonces, okay. Es un trabajo colaborativo en el cual nosotros podemos encontrar, ahí está dividido por asignaturas y por turnos también. Entonces, encontramos materiales muy diversos y están separados por materias. De igual manera, los papis pueden entrar a esta página, a esta sección, y pueden observar fácilmente los materiales que tenemos para ellos. Okay. En esta sección de academia también tenemos las herramientas, como es la WebQuest. Utilizamos okay. La WebQuest, donde se suben nuestros planes nuestros planes como docentes, okay. En donde los papás pueden ver los contenidos que se van a abordar durante el ciclo escolar. También tenemos las herramientas como las ligas de Facebook, porque también contamos con nuestro Face, okay. Con Twitter y bueno, con un canal chiquito de YouTube donde se suben los videos de las actividades, de los proyectos interdisciplinarios, de los concursos o de ceremonias donde se les premian a los chicos. Okay. Y bueno, ahí todo esto lo pueden ver los papás si no tienen el tiempo de asistir, ¿verdad, Mari? Así es, de hecho es una página muy interesante, es una facultad que tiene esta sección, en donde si yo como papá no puedo observar a mi hijo, pues bueno, esa es una muy buena oportunidad de retomar el evento, ¿no? Ok, bueno, me surge una pregunta, ¿cómo surgió la necesidad de poder crear esta página? ¿Cómo fue el inicio? ¿Por qué dijeron, ok, vamos a crear una página para poder implementar todo esto que tienen y que nos están presentando el día de hoy? Bueno, pues estamos conscientes que actualmente, en pleno siglo XXI, nos ha invadido las redes sociales y que pues ha sido un ejemplo, ¿no? Para reducir tiempos, para reducir espacios y para mantener una comunicación. Entonces creo que pues es actualizarnos, estar a la vanguardia, ¿no? Uh-huh. Y para ello también fue importante crear esta página para estar a la vanguardia y por supuesto para facilitarle a los padres de familia el trabajo con nosotros. Sí, se surgió como una necesidad, a lo mejor también vivimos en una colonia en donde pues realmente el ambiente socioeconómico uh-huh. pues realmente es escaso, entonces a veces los papás tienen que trabajar y esa es una manera muy apoyo. Práctica. Exactamente. No tan solo los papás y alumnos, sino también los maestros, ¿cómo entran? Porque ellos también usan la página, ¿no? ¿Cómo lo tomaron? Porque ya actualmente algunos maestros se encuentran renuentes a actualizarse. Entonces, hay maestros que pueden decir, pero pues, ¿a mí qué me va a servir? ¿Cómo lo han tomado estos profesores? Bueno, en esa cuestión, nosotros hemos ideado una manera que nos ha funcionado. Nosotros, te repito, ¿no? Trabajamos por academia. Entonces, a veces los horarios no nos los permiten, una. Uh-huh. Dos, sí, efectivamente, esa falta de habilidad digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es muy muy factible. Hemos ideado, y de hecho tenemos la presentación, tenemos un grupo en WhatsApp, okay. Un WhatsApp en donde la intención es que se enlace. Sí. Sí, y también utilizamos Google Drive.
Okay. Entonces, ahí por academia subimos cualquier información importante, algún documento, que de hecho son los ejemplos que observamos. Okay. De un lado izquierdo, la academia de primero, como es que incluso podemos manejar documentos ya más pesados, ¿no? Lo que es este PowerPoint, Word, en fin, ¿no? Y de su lado derecho, pues a lo mejor avisos, avisos de alguna junta, de alguna reunión, de algún requisito. Entonces, esa es una manera muy sencilla de cómo poder establecer comunicación. Bueno, y esto nos ha ayudado prácticamente en las juntas de consejo técnico, en donde nos tenemos que organizar para las actividades que tenemos que desarrollar dentro de la junta. Creo que nuestros compañeros lo han tomado de la mejor manera, aunque sí es importante mencionar que nos ha costado trabajo. Yo creo que involucrarnos con las redes sociales, involucrarnos con la internet, nos cuesta trabajo a todos de primera instancia. Pero ya cuando le agarramos la onda, yo creo que nos vamos acoplando y sobre todo familiarizando con este medio de comunicación. Claro, porque bueno, no solamente le facilita a ustedes el trabajo, a los papás les ayuda muchísimo saber qué están aprendiendo sus hijos, claro, qué es lo que pueden aportarle también ellos, porque hay veces que los alumnos dicen, es que me dejaron tal tarea. El papá puede ver, mira, si ya te han dejado cualquier cosa o cualquier tarea del profesor, y ahí lo pueden checar los mismos papás. Es muy importante, es grande el proyecto que están haciendo, y creo que no solo se va a quedar en esto, sino que posteriormente van a tener que ir renovando la página. Claro, mira, la página se revisa diario, y se actualiza cada 8 o cada 15 días. Okay. Esto con la finalidad de mantener a los padres muy bien informados y de tener los materiales o las herramientas necesarias para que, si los chicos lo requieren, lo tengan que descargar de la misma plataforma. Ok. ¿Tenemos algunas imágenes más? Sí, mira. Ok, a ver, seguimos, por favor. Sí. Esto es lo que estaban mencionando de Google Drive. Así es. Esta es una manera muy, muy dinámica, muy práctica. A nosotros como jefes de academia nos ha funcionado mucho, puesto que nosotros tenemos el total control sobre los documentos. Okay. Nosotros podemos controlar a quién se comparte, no sé, desde incluso quién copia nuestro propio documento. O sea, es un control muy, muy factible. Además de que en el momento que se edita, se queda guardado esa información. Entonces todos trabajamos a la par. Es una manera incluso de cómo ahorrar tiempos, esfuerzos, porque a veces tenemos que revisar un documento, otro, no, y aquí se hace en el momento. Ok. Importante que, bueno, también te puedes ir consultarlo desde su casa, ¿no? Así es. Exactamente, a eso iba. Eso nos ha permitido que en el mismo documento, el mismo archivo, uh-huh, se mantenga en una misma plataforma y cada uno de nosotros a su tiempo pueda editarlo, pueda hacer que el comentario o pueda corregirlo. Okay. Finalmente se da un tiempo de cierre en donde se les informa a los profesores que ya le vamos a poner fin al documento para poder imprimir y poder y de esa manera entregar los documentos. Te repito que este de Google Drive nos ha servido mucho para las juntas de consejo técnico. Okay. Y bueno, es algo que en taller les han estado enseñando también a los chicos a manejar Google Drive, que es una herramienta muy fácil y sencilla de trabajar. Exactamente, que llega cualquier, por ejemplo, todos los chicos que traen su teléfono, manejan una cuenta de Google o de Gmail. Claro. Pueden crear su cuenta igual de Google Drive y pueden manejar igual sus tareas, compartirlas. Hasta ellos, el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Ya no tendrían que trasladarse hasta su casa de fulanito de tal para poderlas hacer, simplemente desde una cuenta de Google Drive poderlo hacer. Y todo esto lo podemos encontrar también dentro de nuestra página, ¿no? También se va manejando. Ok, seguimos, por favor. Bueno, tenemos la sección, creo que es mi favorita, como siempre lo he dicho, la galería, porque da muestra de las imágenes, de las actividades que hemos trabajado con nuestros jóvenes, proyectos, ceremonias, actividades, concursos que hemos tenido, como el de escoltas, el de ortografía, proyectos interdisciplinarios, tanto de primero, segundo, tercero, y son galerías en donde, son fotografías, perdón, donde los padres que no tienen la oportunidad de asistir, pues pueden. Así es. De hecho, está dividida también para turno matutino y turno vespertino. Okay. Y podemos observar incluso cómo la trayectoria de la escuela, no nada más en la generación actual, sino son generaciones también pasadas. Ok, proseguimos. Logros y, bueno, la ubicación. Muy bien, aquí nos vamos a comportar un poco presumidos. Mucho, muy bien. Está bien, para que presuman lo que tiene la escuela de Tenca 103. Claro. Orgullosamente, pues tenemos varios logros. Si ustedes se dan cuenta, en la lista, pues manejamos un buen récord, ¿verdad? Okay. Un ejemplo, tenemos el Foro del Agua.
en el cual hemos obtenido un muy buen lugar. También hemos participado en Amanda Rimosh, con Carla Willock también. Sí. Tenemos el concurso de escoltas. Es el más reciente. Sí, también tuvimos ahí por ahí el concurso de ortografía en algún momento. Papiroflexia, que ganamos el primer lugar también. Que hace poco vinieron igualmente aquí a dirección a exponerlos sus trabajos. Exacto, ¿no? Y también Canal 11 nos hizo favor de transmitirlo. Okay. Y bueno, también algo muy importante, que ahorita lo más reciente fueron el concurso de escoltas, que nos llevamos escolta varonil y escolta mixta y también femenil. Pasamos a la siguiente etapa. Y bueno, todo esto lo planteamos aquí porque es orgullosamente un logro de nuestra escuela, de nuestros jóvenes y de todos nuestros compañeros que colaboramos en la Escuela Secundaria Técnica número 103. Bueno, creo que se nota bastante que traen la camiseta bien puesta de la Trinca número 103, ¿no? Así es. Claro que sí. Ok, entonces a ver, ¿seguimos? ¿O ya fue la última? ¿O creo que fue ya la última? Esa fue la última. ¿Qué viene o qué renovación tiene esta página web? ¿Qué tiene por implementar en estos próximos días? ¿Qué pueden encontrar los papás y alumnos que visiten la web? Bueno, ahorita principalmente pues las fechas, ¿no? De cierre del ciclo escolar que estamos próximos a. Y bueno, algunos videos como el que van a encontrar, el del programa de televisión de hoy y el programa de radio que están grabando en este momento aquí arriba. Y bueno, vamos a tratar de subir las ligas, vamos a tratar de implementar nuevas estrategias. Estábamos pensando también en algún momento a lo mejor brindar las calificaciones por ahí, pero ha sido un proceso, ¿no? Es un proceso, no lo podemos hacer todavía, pero pues yo creo que mantenerlos al día es lo más importante. Okay. Y finalmente pues esta página se ha estado enriqueciendo, entonces no queda fuera el hecho de estas nuevas ideas, ¿no? El hecho de colocar a lo mejor no nada más una liga, a lo mejor entre profesores y no necesariamente sea por Google Drive, ¿no? Entonces puede ser por ahí. Y también destacar que bueno, la página web está creada por un exalumno de la escuela. Sí, en algún momento alumnos que hemos tenido han tenido la idea de crearla, pero las autoridades escolares se han dado a la tarea de seguir ese proceso, ¿sí? de no dejarlo caer, porque finalmente los alumnos se van y quienes quedan son nuestras autoridades, y nuestras autoridades le han dado seguimiento, el director, la subdirectora, ¿no? Han dado seguimiento a nuestra página, pues para estar vigentes y, como te dije hace un momento, para estar a la vanguardia, ¿no? Claro. De estas y bueno, herramientas. Me comentaban que también tienen ligado lo que es el Facebook a la página web. Sí. ¿Cómo trabajan o cómo utilizan el Facebook en la técnica número 103? Bueno, en este caso, bueno, igual tenemos la liga ahí en la página. Okay. Podemos observar comentarios de incluso de los exalumnos, pueden comentar sus logros, qué es lo que han hecho, cómo se han sentido, ¿no? Porque llevamos, como tú lo dijiste, muy bien grabado eso de Orgullosamente 103. Y ellos mismos te lo pueden corroborar, te lo dicen, ¿no? Entonces ellos hacen ahí sus comentarios. De igual manera, subimos en pequeños videos también lo que se trabaja por proyectos. Okay. Entonces, toda esta información pues nos ha alentado a seguirlo haciendo. Exactamente. Y bueno, todo eso con fin para poder apoyar a los alumnos, papás y toda la persona que quiera visitar la página de la Técnica número 103. Sí. Es techsec103.com en cualquier buscador de internet. Ahí pueden teclearlo y pueden revisar todo lo que hemos dicho ahorita, ¿verdad? Así es. Y realmente, pues sí, es un trabajo arduo y es un trabajo que nos gusta estar haciendo. Y para que vean que sí se trabaja, sí hay un trabajo de tanto de profesores, de alumnos, y que seguimos en este. Sí, en este muestra canal. Está en los videos que publican en la página, sí, de los alumnos que bueno, son ganadores. Todo lo que contiene la página web ya es bastante, porque muy pocas escuelas tienen estos recursos de poder mostrarle a la gente, y no solo a secundarias técnicas, ¿no? Claro. Sino en general, porque ya estando en la red, ya cualquier mundo puede visitar la página. Entonces sí es una gran idea de la Técnica 103 poder crear su página web. Y mira, algo bien importante, ahorita por ejemplo también lo que se me olvidaba decir, tenemos los eventos del 10 de mayo publicados tanto en YouTube como en Facebook y en la galería de nuestra página, y también somos una de las pocas escuelas que sigue haciéndole la salida de terceros. Les hacemos una pequeña recepción a los jóvenes de tercero, en donde pues se realiza el vals, la clausura, la entrega de instrumentos
de la banda de guerra, y sí, todo eso queda plasmado. Entonces, si en algún momento algún chico no tiene los recursos quizá para tener para una cámara fotográfica y tomar sus propias fotografías, pues ahí mismo en la galería pueden ellos entrar y descargar las imágenes que ellos así lo consideren. Creo que bastante completa está la página web. Bueno, ya casi estamos por terminar el programa, pero igualmente antes de irnos, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, por presentarnos el proyecto, y también a toda la comunidad estudiantil de la de Dirección General, que igualmente nos ven aquí los programas que realizamos y los proyectos que ustedes vienen a presentar. Claro que así sí. Que también quisiera que ustedes enviaran algún saludo en especial. Claro, sí, claro a nuestro primero, a nuestro director. Claro, al doctor Ricardo. Pioquín Ojeda Monroy. Así es. Okay. Que aquí es el que nos da pila. Y y a la maestra Cecilia García Pacheco, a nuestros coordinadores, el maestro Arturito, a la maestra Socorro, que se acaba de incorporar, a toda el área administrativa, a todas las secretarias, a Dami, a Barbie, a todos, a los profesores que son importantes, ¿no? También para. Así es, y que sin ellos no se puede hacer este trabajo, ¿no? Sin todos ellos, pues un saludo, ¿verdad? Un saludo muy grande. Los queremos mucho. Exactamente. Pues ya vieron que los profesores tienen bien puesta la camiseta de la Trinca número 103. Y bueno, este fue el programa de nuestros alumnos. Y también quisiera mandar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para poder realizar tanto los programas de televisión como radio. Así que por favor no se despeguen, tenemos más programación para los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 103 y todas las escuelas que nos ven por el canal de DGSTV. Así que hasta la próxima y seguimos con más programación. Muchas gracias, adiós. Bye.